Saludos a todos, ¿cómo van? Hola, Hola a chicas. todos, buenas tardes. Hola, Buenas hola, tardes. Mayra, hola. Hola, Buenas Fede. tardes a Buenas todos. tardes. Hola, ¿cómo están? Marce, Pau, Gaby, Ale, Sol, todos. Bueno, bien, gracias a todos por estar también. A nuestros amigos de todos los miércoles, que están siempre presentes de todos lados, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver un tema muy lindo, es un tema interesante, es un tema que no muchos colegas, kines, más que nada, porque sé que también hay médicos, farmacéuticos, ingenieros, enfermeros, fonoaudiólogos, que no se dedican tanto a esta parte de sueño o a trastorno de sueño, ¿no? Y es algo que es el futuro, ¿no? Porque, a ver, ¿quién duerme bien hoy en día, ¿no? Ya empezamos así, ¿no? ¿Quién logra un buen descansar sin tener una patología como lo que estamos viendo en un paciente crónico, ¿no? Y también en un paciente crónico, como sabemos, tenemos que lograr que tengan un buen dormir y saber si están durmiendo bien o no, a ojo, porque después al otro día tenemos que trabajar con él y tenemos que hacer todas las terapias, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante detectar el buen dormir, y también Pau nos va a comentar también qué estudios, cómo evaluamos y los estudios y cómo podemos resolver también esos trastornos. Y bueno, y obvio que veremos entre todos, a ver, y con ustedes, capaz también aparece otras cosas de cómo ustedes detectan, ¿no? Que ese paciente crónico no esté descansando adecuadamente, o como decía Marce también en las primeras clases, ¿no? De que a veces el paciente no sabía que tenía un trastorno de sueño y estando en la clínica de rehabilitación, ahí se suma que tenía un trastorno, ¿no? Así que bueno, eso es la idea. Así que cuando quieras, Pau. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Esperemos que sea amena la charla y que tengan muchas preguntas, ¿eh? Bueno, vamos a dividir esta clase en dos partes, porque el tema es bastante extenso y, bueno, daremos lo mejor que se pueda en esta primera parte. Lo primero que vamos a hablar son de las generalidades y de las etapas del sueño, ¿sí? En estas primeras diapositivas vamos a ver algo bastante teórico. No es la idea aburrirlos, pero hay conceptos básicos que uno tiene que tener para poder entender lo que sigue después, ¿sí? Bueno, esta diapositiva la compartió Maggie, ¿sí? Me imagino que alguno de ustedes quizá ha tenido en algún momento algún vecino ruidoso, ¿sí? Y bueno, y acá el señor dice, me he mudado a vivir al campo y he tenido que contratar a este señor porque sin ruido no me acostumbro a dormir. Bueno, espero que haya dormido este vecino, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la eficiencia y la eficacia del sueño, lo que es un sueño reparador. No es lo mismo una diapositiva así, donde tiene o parecería que tiene un sueño profundo, y este, bueno, quizá tiene un compañero al lado que le está roncando, ¿sí? Y ya hablamos del ronquido como un signo pactonomónico de un trastorno del sueño que va a ser la apnea obstructiva, ¿sí? Y vamos a ir avanzando a medida que lo vayamos viendo. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es el sueño? Es un estado fisiológico, activo y recurrente, ¿sí? Irreversible, en el que baja el nivel de vigilancia con disminución de la percepción y la capacidad de respuesta a los estímulos ambientales, ¿sí? La disfunción, como dijimos, el mal dormir, va a traer trastornos físicos y va a traer trastornos psíquicos, ¿sí?
Tener un buen dormir va a favorecer a una mejor evolución y recuperación de los pacientes, ¿sí? Sobre todo estos pacientes que están en los centros de crónicos, donde tienen bastantes antecedentes, y vamos a ir viendo que la hipertensión arterial, por ejemplo, la obesidad, son antecedentes que van a traer mayores trastornos de sueño, ¿sí? Decimos que tiene su propia regulación neurológica, bueno, en la parte neurológica va a ayudar a lo que es la consolidación de la memoria y función de algunos neurotransmisores. A nivel endocrino metabólico va a regular la temperatura corporal y la producción hormonal, y va a tener una influencia importante en la parte inmunológica y cardiorrespiratoria. O sea, ya de por sí nos está hablando que tener un buen dormir va a influir en la memoria, va a influir en la producción hormonal, va a influir el que el paciente tiene una inmunidad importante y normal, que nos va a ayudar a recuperar algunas funciones mientras esté internado en estos centros de crónicos. El sueño se va a producir por un proceso inhibidor activo. Vamos a hablar de los ciclos de sueño y de vigilia, ¿sí? Que se va a regular a través de una red neuronal compleja y que induce la activación e inhibición de neuronas que dan como resultado que entremos en un periodo de vigilia o de sueño profundo, ¿sí? Pau, acá, viendo en la diapo, en las dos diapos anteriores, en la cual hablabas de un paciente, todos los trastornos que ocasionaba un mal dormir, sí, en la cual tenías alteraciones endocrinas, metabólicas, ¿no? Sí. O sea que, por lo tanto, va a tener una alteración sistémica, ¿no? Y tenemos un paciente con alteraciones sistémicas, ¿no? Entonces, se están sumando dos cosas, ¿no? Sí. No buen dormir, una alteración sistémica, más todo lo que tenga pluripatológico, todas las alteraciones sistémicas, o sea, como que se van sumando cada vez más cosas, ¿no? Aunque parezca mentira, el no buen dormir, ¿no? Tal cual, Maggie, tú lo has dicho. Y es importante en los centros de crónico primero poder detectarlo, que casi al final de la charla vamos a ver cómo nosotros, profesionales de la salud, que entendemos un poquito más de respiratorio, podemos detectar y enseñar a los colegas que está, porque esto se trata como un equipo interdisciplinario, ¿sí? Poder detectar para evaluar si este paciente tiene que ir a un estudio más complejo o qué poder hacer por él para que esté mejor, más despierto, para que tenga un buen dormir a la noche, para que rinda más en el gimnasio, ¿sí? Esa va a ser nuestra premisa. Bueno. Pau, te agrego la última. Es tan importante, sí, el tema del sueño en todas sus variables, que es recomendable en las instituciones de rehabilitación que estas mismas generen un protocolo de sueño. Esto es generar intervenciones pequeñas, que después en todo caso al final las hablamos, pequeñas intervenciones que permitan que el paciente tenga un buen descansar a la noche y en la hora de lo que denominaríamos acá en Argentina de siesta o de reparo a la tarde, porque si no se cumplen esas cosas, el mal descansar, que puede no estar vinculado a una apnea de sueño o a una apnea central, que ahora vas a explicar, el mal descansar repercute en absolutamente todas las actividades que realiza en su rehabilitación. Entonces, la generación de un protocolo de sueño es muy, muy recomendable. Tal cual, Marce, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Bueno, seguimos un poquito con la teoría. Vamos a hablar de las fases del sueño, ¿sí? El sueño está constituido por dos fases, el fase de movimientos oculares no rápidos o NREM y la fase de movimientos oculares rápidos, a los cuales denominamos sueño REM, y cada periodo de sueño se va a componer de 4 a 6 ciclos en toda la noche, ¿sí? O sea, la noche va a dividirse en ciclos, ¿sí? Va a tener una duración de 90 a 110 minutos, en los que la progresión de la noche va a ser de un estado de alerta a un sueño ligero y después a un sueño profundo, ¿sí? El sueño REM está caracterizado por un movimiento rápido de los ojos,
con ondas cerebrales rápidas de bajo voltaje, leves sacudidas musculares involuntarias, con ritmo cardíaco respiratorio irregular y típicamente una duración de 5 a 20 minutos y se acontece de intervalos de 90 minutos. Fíjense que acá, para ir tirando algunas premisas, estamos hablando de los ojos, estamos hablando de ondas cerebrales, estamos hablando de sacudidas musculares involuntarias, hablamos de ritmo cardíaco, o sea, fíjense todos los sistemas que implican el estudio de sueño, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante, porque es un poco más complejo de lo que uno cree, y bueno, vamos a tratar de entenderlo. El sueño acontece frecuentemente en esta fase REM, se tiende a incrementar en las últimas 3 a 4 horas de sueño, se reduce la actividad muscular y ocupa el 20 a 25% del tiempo total de sueño. Fíjense acá que lo vamos a ver más adelante y es muy importante tener en claro que en este sueño REM se va a reducir la actividad muscular, ¿sí? La noche en aquellos pacientes neuromusculares o aquellos pacientes donde tienen una capacidad vital muy limitada, bueno, durante la noche vamos a tener que estudiarlos porque estos pacientes van a hipoventilar, porque van a tener una actividad muscular, va a caer esa actividad muscular y bueno, posiblemente pueda tener hipoventilación y alguna desaturación, ¿sí? Eso es lo importante de esta fase REM. En la para agregar algo, Pau, acá, sí. Por ejemplo, si el paciente crónico está ventilado, vamos a tener que adecuar un modo ventilatorio adecuado, justamente pensando en eso también, ¿no? Si el paciente durante el día está en una presión de soporte, no sé, 8.5, digo un valor, o 10.5, ¿no? Vamos a tener que ver qué titular y ver qué presión voy a tener para que ese paciente mantenga ese BT adecuado, ¿no? Tal cual. Bueno, tal cual. Otro modo, ¿no? Sí, sí. Es importante eso, Maggie, y a los pacientes que no están ventilados, evaluar si realmente tenemos que colocarle un tipo de ventilación no invasiva para que ese paciente tenga menos complejidad, porque posiblemente más allá de las desaturaciones pueda tener a largo plazo un evento cardíaco, una arritmia, ¿sí? Todas complicaciones de un mal sueño, ¿sí? Complicaciones cardíacas por no tener una buena ventilación de noche, ¿sí? Bueno, seguimos con respecto al sueño no REM, decimos que es el sueño en la fase, entre las fases REM, es esencial para un sueño reparador, rejuvenecimiento y mantenimiento de la salud en general, y que puede acontecer en la fase NREM. Una persona con sueño normal puede usualmente tener a 4 a 5 ciclos del REM y NREM, a ver, no veo lo que le va a ver. Cambiar la partecita de abajo, sino de donde dice subirlo para arriba, donde dice opciones y eso. Perfecto, gracias. Ahí está. Bueno, y NREM durante la noche, ¿sí? O sea, también aquí es importante, perdón que sea tan molesto, ¿no? Pero está bien, está bien. Cuando estoy en una clínica de rehabilitación o en terapia intensiva, te bañan al paciente a las 5 o 3 de la mañana y capaz el paciente justo a ese momento está logrando la fase REM, ¿no? Que es tan importante para nosotros para que el otro día esté. Entonces, como decía Marce, tiene que haber protocolos, o sea, y ahí tenemos que estar asociados todos, ¿no? ¿Cuándo hay que bañar? No lo bañes a las 3 de la mañana. A ver, acondicionémonos para bañarlo a tal hora, o bueno, o despertarlo, también otra cosa, medirlo, tomar la temperatura, tomarle la TA, todo eso es el despertar del paciente. No sé si a vos te pasa, a Marce o Gaby, que a veces pasa eso en las clínicas de rehabilitación, que no se establecen esos protocolos de tiempo, ¿no?
Mira, nosotros en relación a esto que comentabas, Maggie, hicimos una encuesta con los pacientes. ¿En qué cosas le molestaban para dormir a la noche? Y aquellos pacientes que están en rehabilitación y que están lúcidos y pueden responder, descubrimos cosas que no teníamos en cuenta. Y tuvimos que cambiar algunas cosas que no teníamos en cuenta. Por ejemplo, y les digo una que saltó y dijimos, ¿cómo no nos dimos cuenta? A los del segundo piso les molestaba porque las ruedas de la gente de maestranza, que a las 5 de la mañana levantaba todas las cosas para llevarlas a donde van a buscar los desechos patológicos, hacía un ruido infernal y nadie de nosotros se había dado cuenta. Y los pacientes, muchos se despertaban a las 5 de la mañana con ese ruido de las ruedas. Otro tema, la luz que teníamos en los pasillos era una luz directa que cuando se abría un poquitito la puerta le daba directamente a la cama del paciente en diagonal. Y ninguno de nosotros que no esté acostado en esa cama se iba a dar cuenta que cada vez que se abría un poquitito la puerta, la luz le daba y a los pacientes le molestaba. Digo, va desde las cosas imprescindibles y obvias como bañar a las 3 de la mañana o hacer controles cada 2 horas en pacientes que son crónicos y que no Sí. necesitan un control cada 2 horas, hasta estas pavadas que tienen que ver con lo edilicio. Y con eso se decidió cambiar el sistema de luces nocturnas por un dimmer. Otro tema era el televisor del compañero de al lado que se quedaba mirando tele hasta las 3 de la mañana con el volumen a todo lo que da. Se puso en el protocolo de sueño que a las 12 de la noche se corta la tele de todas las habitaciones. Digamos, uno piensa a veces en cosas más complejas, pero haciendo esta consulta que hicimos y después volvimos a repetir, cada 6, 8 meses la repetimos porque cambian los pacientes, nos dio resultados muy interesantes para poder aplicar medidas sencillas, pero que sí sirven para el buen descanso del paciente, digo. Todo eso se llama, Marce, las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Correcto. Que bueno, surgen en la primera anamnesis y la historia clínica de sueño que existe en los pacientes y como decía Maggie, a ver, un cateterismo, el cateterismo vesical de pacientes a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, son cosas que uno en un centro de rehabilitación no lo podés creer y que no haya nadie que diga, dale, esto hay que corregirlo. No es ni la medicación, no es ni nada complejo, es correr una hora para que el paciente pueda dormir, así como todos nos gusta dormir 6 horas corridas, y hablamos de este sueño reparador y todo lo que significa el micro despertar o el despertar a este paciente que a la larga habla de una ineficacia del sueño y que termina, en algunos libros lo llaman que es un sueño como si el paciente no hubiera dormido, ¿sí? Entonces, lo contamos así para que los que están escuchando esta charla puedan ir a sus lugares de trabajo y corregir, aunque sea esa luz prendida que queda de noche, ¿sí? Porque en la próxima charla vamos a hablar de lo que pasa en la terapia intensiva y de lo que pasa con los ruidos de la noche y lo que pasa que cómo llega este paciente a un centro de crónicos con su psiquis alterada, ¿no? Porque hablamos de ruidos, hablamos de alarma, hablamos de pacientes que vienen de sepsis, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí cuento, así en la próxima clase podemos decir y hablar un poquito más, porque todo esto colabora para que el paciente venga con delirio, ¿sí? Entonces, este mal dormir del paciente nos va a perjudicar en el delirio y en el cual cuando ingresa a nuestro centro de rehabilitación, lo primero que tenemos que tratar es el delirio. ¿Cómo se trata el delirio? Primero, que el paciente pueda dormir, que el paciente tenga un sueño reparador, como dijimos anteriormente, ¿sí? Así que todo, gracias porque todo lo que dijeron suma y nos vamos a ir de a poco entrenando para que estas cosas no suceden y dejar un mensaje que todos pueden dar su granito de arena en mejorar que el paciente pueda tener un sueño reparador, ¿sí? Bueno, seguimos por acá, si no le
Bueno, el sueño NREM, habíamos hablado del sueño REM. El NREM tiene 4 estadios: S1, S2, S3 y S4. S1 es el inicio del sueño, también llamado vigilia relajada, ¿sí? Representa la transición de la alerta al sueño y se caracteriza por un patrón alfa de bajo voltaje y de un patrón de frecuencia mixta, ¿sí? Esto se conoce también como un sueño ligero. Bueno, S2 también es un sueño relativamente leve, aproximadamente alcanza el 50% del sueño total, conocido como sueño de onda rápida. Y el estadio S3-S4 es el sueño de profundo y reparador, y en esta fase acontecen funciones inmunes fortalecidos por la liberación de hormonas de crecimiento, ¿sí? Nada más, a ver si puedo pasar. Bueno, ¿cómo sabemos si una persona entra en la fase del sueño REM profundo? Esta pregunta la vamos a ir desarrollando a medida que vayan avanzando las diapositivas, pero un paciente que tiene los ojos abiertos, podemos decir que está despierto. Un paciente que tiene los ojos cerrados, en el estadio de sueño lento, en el estadio 1, bueno, son todos gráficos que me va a dar a mí en este electroencefalograma, ¿sí? Para ver cuándo el paciente está despierto y cuándo está dormido, ¿sí? A ver. Y acá es importante cuando el paciente está ventilado, ¿sí? Y le colocamos la rampa, por ejemplo, cuando está en BiPAP o CiPAP, le colocamos esa rampa con la presión máxima que va a generar. Necesitamos saber cuándo el paciente justamente logra esa relajación, ¿no? Porque si se lo colocamos enseguida en una presión, no sé, de 10 centímetros de agua al inicio, no se va a dormir, ¿sí? Por eso los equipos de ahora, esa rampa va a ir de a poquito hasta que llegue a esos 10 centímetros, ¿no? Y está muy asociado justamente para coordinar esto, ¿no? De esperar a que el paciente se relaje y se pueda llegar al sueño REM y todo para poder colocarle esa presión máxima, ¿no? Bien. Sí, Maggie habla de esa pausa, ¿sí? Que antes de entrar en el sueño REM profundo, cuando el paciente se coloca la máscara de ventilación, tiene un tiempo, un delay, donde este paciente va a entrar en el sueño profundo y para que no sea, resulte en una sincronía, ¿no? Maggie, ventilatoria, pueda tener, estar acoplado después de que inicia ese sueño REM profundo, que es lo que nos interesa cuando este paciente empieza a hipoventilar, ¿sí? Y no antes. ¿Por qué no antes? Porque el paciente es incómodo, empieza a fugar la máscara, como dijimos, algunas asincronías, el paciente está despierto, es horrible tener un flujo ventilatorio en la cara cuando estoy despierto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de métodos diagnósticos, vemos acá unas fotos de una polisomnografía, que es el gol estándar para trastornos de sueño, ¿sí? Y vamos a ver que, como dijimos anteriormente, este estudio incluía la parte de los ojos, ¿sí? Electrooculograma. Vamos a ver que hay electrodos en la parte frontal y temporal. Entonces, nos van a dar patrones alfa, nos van a dar ondas de frecuencia donde nos va a orientar si el paciente está en sueño REM, sueño no REM, o en un estadio del sueño no REM. Bueno, con respecto a la poligrafía respiratoria, es un método más sencillo, ¿sí? El polígrafo tiene una banda abdominal donde va a registrar los movimientos toracoabdominales o torácicos, en este caso solamente, un saturómetro de pulso y un termistor nasal donde me va a dar si este flujo es continuo o no. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también sensor de flujo nasal,
Este sensor de flujo nasal, la información que me da, el aire inspirado es frío, el aire expirado es caliente, y esto es un sensor de ronquido que también me va a dar información de si este paciente tiene algún trastorno de sueño, ¿sí? Bueno, acá vemos en la polisomnografía la secuencia de los elementos que vamos a utilizar en esta polisomnografía. Va a haber un electroencefalograma, que lo acabamos de nombrar, con diferentes sensores a nivel electroencefalográfico. ¿Para qué sirve esto? Para ver si hay alguna descarga, si el paciente convulsiona a nivel de en la fase profunda de sueño. Lo cuento, no es nuestra competencia, pero tenemos que saber, a modo de generalidad, que esto puede pasar, ¿sí? Esto se medica, es una parte de, generalmente la tratan los neurólogos, y bueno, es un tratamiento de sueño que ocurre y que se puede diagnosticar con esta polisomnografía. El electrooculograma, bueno, esto es importante porque el movimiento de los ojos me va a dar si el paciente entra en una fase REM, ¿sí?, profunda, y cuando inicia la fase REM, ¿sí? Con respecto a los electromiogramas del mentón, cuando dijimos que perdía la musculatura o que había una pérdida de tono en el sueño REM, vamos, el primero que deja se pone hipotónico es el mentón. Entonces también me orienta cuál es la entrada de la fase REM a la no REM y dónde está, en qué estadio está el paciente, ¿sí? Bueno, también hablamos de un sensor de ronquido, ¿sí? Ya dijimos que era un ronquido profundo, era patognomónico de un trastorno de sueño llamado apnea obstructiva, lo vamos a ver un poquito más adelante. Electrocardiograma, bueno, el electrocardiograma me va a dar información fisiológica de todo lo que es la actividad cardíaca, si hay arritmias a nivel del sueño, ¿sí? Y algún tipo de información, si el paciente está despierto, va a tener una frecuencia cardíaca activa, si el paciente está dormido, va a bajar su frecuencia cardíaca como parte de lo parasimpático, ¿sí? Y vamos a tener a nivel de bandas o tóraco-abdominales, vamos a tener un oxígeno de pulso, ¿sí? Donde me va a dar la saturación y la frecuencia cardíaca, y a nivel de las piernas vamos a tener un actígrafo que me va a dar el movimiento, porque hay una patología que se llama piernas inquietas, ¿sí? No tiene mucho que ver con lo respiratorio, pero sepan que existen estos trastornos que más adelante los vamos a nombrar porque no tenemos competencia. Bueno, estos estudios se hacen en un laboratorio de sueño con un técnico especialista. Va a estar grabando toda la noche lo que este paciente conectado a este polisomnógrafo va a estar grabando y después nos va a dar un informe completo. Hoy se hacen computadoras, antiguamente se grababan hojas y decían que durante toda la noche podían llegar a emitir 1000 hojas, ¿sí?, de grabaciones de diferentes tipos de ondas cerebrales, que ahora las vamos a ver porque tenemos para compartir un informe de lo que es una polisomnografía. Bueno, acá tenemos, el paciente se traslada a los diferentes laboratorios de sueño, donde el técnico lo coloca el sensor en la cabeza, coloca el sensor en los ojos, tenemos el termistor de flujo, el mentoniano, ¿sí?, y lo que acabamos de decir recién del saturómetro, de todo lo que es la banda tóraco-abdominal, y me va a dar información, esto es un polisomnógrafo donde van colectados los electrodos en la cabeza, que dijimos recién que me van a dar los diferentes usos y ondas cerebrales. También otra de las
de los, ¿cómo se llama?, de los elementos de la polisomnografía es el micrófono de ronquido, ¿sí? Saben que existe. Bueno, esta es la calidad de la señal cuando un paciente ronca. Por ahí nos está orientando hacia un tipo de apnea. Después vamos a ver en cantidad si es importante, si es leve, si es moderada, ¿sí? Y la pletismografía elastométrica, que son cinturones que van a nivel del tórax y a nivel de una correa abdominal, donde vamos a ir viendo los movimientos tóraco-abdominales, porque en algunos tipos de pausas respiratorias, llamadas apneas, estas dejan de emitir el movimiento, y ahí me va a dar información si el paciente está frente a una apnea central, a una apnea obstructiva, o demás información, ¿sí? Bueno, con respecto... Perdón, Pau, no, y que también detecta la respiración paradojal, que puede ser torácica o abdominal. Entonces, bueno, también eso es interesante cuando se estudian las enfermedades neuromusculares. Ahí está, el otros lo agrego yo. Gracias, Pau, perdón. Perfecto, perfecto. Habla Celi, que tiene autoridad en el tema. Bueno, con respecto a la diferenciación entre las pruebas de detección, o sea, saber si el paciente ronca o no, si tiene algún trastorno en el flujo de aire respiratorio, o las pruebas diagnósticas, ¿sí? O sea, hay dispositivos portátiles, ¿sí?, para detectar si hay trastornos de flujo de aire, posición del esfuerzo respiratorio en el ronquido, en electrocardiograma, electromiograma de piernas, ¿sí? Son dispositivos portátiles de detección, ¿sí? La poligrafía respiratoria, como dijimos recién, ya es diagnóstica de algún trastorno respiratorio del sueño, y la polisomnografía es el más completo para tratar todo tipo de trastornos de sueño, ¿sí? Ya sea de ondas cerebrales, de algún tipo de arritmia y demás trastornos de sueño que más adelante los vamos a ver. Con respecto a los parámetros de sueño, bueno, esto lo dijimos recién, electroencefalograma, el electrooculograma y el electromiograma del mentón, que nos va a permitir saber si ese mentón cae el tono del mentón y entra en algún tipo de fase diferente a la del NREM al sueño REM. Bueno, estudios nocturnos realizados en laboratorios de sueño, la prueba diagnóstico que cuenta con mayor aceptación para la investigación de la apnea del sueño es la polisomnografía. Además de la apnea obstructiva, la polisomnografía permite a los médicos diagnosticar numerosos trastornos de sueño, ya sea como apneas centrales, el movimiento periódico de las extremidades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la narcolepsia, ¿sí? O sea, por eso la polisomnografía es la más completa de los estudios diagnósticos de sueño, ¿sí? Decimos que se hace en el laboratorio con un mínimo de 7 señales, ¿sí? Nos va a dar información fisiológica de las señales de electroencefalograma, electrooculograma, electromiografía del mentón, electrocardiograma, la intensidad respiratoria, el flujo de aire, la saturación de oxígeno y, como dijimos, electromiogramas de piernas para ver con un actígrafo cuál es el movimiento de piernas y si hay un trastorno llamado movimiento de piernas, poder medicarlos, ¿sí? El tipo 2 es la polisomnografía en domicilio, se realiza la mayoría de las mediciones en laboratorio, dispositivos portátiles en el tipo 3 que miden 4 canales de información, 2 de esfuerzo respiratorio y flujo de aire, frecuencia cardíaca, electrocardiograma y saturación de oxígeno, y los tipo 4 que solamente tienen 1 o 2 canales de información y que los dispositivos miden entre 1 y 3 canales o que no influyen el flujo de aire a pesar de disponer de 4 canales. Bueno, eso es la
información que tenemos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la poligrafía respiratoria o nivel 3? ¿Y cuáles son las ventajas de la polisomnografía como nivel 1? Primero, la poligrafía respiratoria suele ser más sencilla, mayor accesibilidad y productividad para el diagnóstico, tiene menor costo, decimos que el tiempo de preparación y validación es reducido, se puede utilizar en el domicilio del paciente dentro de su entorno familiar, por lo que se libera una cama en el hospital, ¿sí? No siempre los turnos de polisomnografía, como el paciente tiene que ir a dormir al lugar donde se hace el estudio en este laboratorio de sueño, por ahí son más complicados los turnos. En cambio, la poligrafía respiratoria se le enseña al paciente cómo colocarse el equipo, cómo colocarse la banda torácica, cómo colocarse el sensor de flujo, y después viene con el aparato y el especialista en sueño baja esa información en una computadora y puede contabilizar si hay una, qué modalidad, si es leve, moderada o grave, y si tiene algún trastorno para tratar, ¿sí? En cambio, ya con la polisomnografía es más complejo porque tienen que ponerse en forma adecuada los electrodos y generalmente se piensa varias veces para poder mandar a un paciente a polisomnografía porque es más compleja, tiene que llegar al laboratorio de sueño, es un poquito más compleja y más costosa. La polisomnografía permite efectuar una medición fisiológica precisa y distribución de las fases del sueño, como dijimos. Se pueden calcular criterios de valoración clínico específico como la latencia al inicio, la latencia del REM, la eficiencia del sueño y el índice de despertar cerebral. Bueno, es esencial para el diagnóstico preciso de determinados trastornos de sueño, como aquellos dependientes de la fase, ¿sí? Hay trastornos de fase o del estado del sueño. No sé si se viene entendiendo, Maggie, chicas, ¿se entiende? Sí. Ah, bueno. Hay limitaciones, algunos estudios tienen que realizarse sí o sí en los laboratorios de sueño. Estos sistemas como la poligrafía no registran la fisiología del sueño ni la distribución del ciclo del sueño, o sea, no sabemos en qué fase está el paciente, solamente la poligrafía nos va a dar una idea de si este paciente tiene apneas obstructivas o si tiene algún tipo de ronquidos, ¿sí? Pero no me da mucho más que eso, y la polisomnografía es más completa. Bueno, el índice de apneas y hipopneas. Este es un índice que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es la contabilización en una determinada hora de cuántas apneas hace el paciente por hora, y eso me va a dar un cálculo específico para ver si debe ser tratado, o si es leve, no tiene tratamiento, o solo medidas higiénico-dietéticas. El moderado, bueno, veremos si puede, si entiende y puede resolver con estas medidas higiénico-dietéticas, y de moderado a grave vamos a tratarlo, ¿sí? Depende el índice apnea-hipopnea. Bueno, si el estudio de poligrafía respiratoria es negativo o inconcluyente, debe realizar una polisomnografía. ¿Qué significa que es negativo o inconcluyente? Bueno, hay pacientes que no logran hacer bien el estudio de poligrafía respiratoria, hay artefactos durante la noche, el paciente no entendió lo que se le dijo y se puso el cinturón abdominal en cualquier lado. Entonces, bueno, es una poligrafía que decimos que es negativa o que hubo mucho artefacto en el medio y que no se logró llegar a una conclusión y se le diagnostica o se le pide una polisomnografía. Bueno, en cambio, la polisomnografía exige mucho tiempo y personal, es más complejo, requiere competencias técnicas especializadas, hay efectos negativos en laboratorio, por ejemplo, el efecto de la primera noche. A ver, ninguna persona que se haga una polisomnografía está acostumbrada a dormir en otro lado y menos en un laboratorio de sueño, ¿no?
hay mucho miedo, no se sabe a dónde va, qué es lo que le van a hacer, fíjense cómo están colocados todos esos electrodos, no siempre se puede dormir y no hay eficacia del sueño en esa primera noche, ¿no? Pero bueno. Bueno, estas son imágenes de polígrafos de distintas marcas, ¿sí? Esta es la cincha tóraco-abdominal, donde dijimos, esta es la cánula, donde nos va a dar información del flujo del paciente. Acá tenemos el micrófono, ¿sí? Bueno, estos son termistores, que vienen para adultos, para pediátricos y neonatos. En pediatría también se hacen estudios de polisomnografía. Bueno, este paciente lo están preparando, imagínense, ya le pegaron acá el electrodo que va en la parte frontal, el electrodo que va en los ojos, el electrodo en el mentón, le están poniendo la cánula para medir el flujo, no es muy, muy cómodo que digamos este, ¿no? Bueno, y acá por si no se ve, les traje un modelo de estudio polisomnográfico que se hizo un paciente post-COVID. Este paciente teníamos alguna duda porque tuvo mucha complicación infectológica, más allá del COVID. Tuvo una bacteria multiresistente, entonces teníamos mucho miedo de sacarle el oxígeno y de que tenga algo agregado. Entonces, bueno, le pedimos un informe polisomnográfico antes de su alta, ¿sí? Fíjense dónde se mide la arquitectura del sueño, dónde está la estadificación y la duración del tiempo total de sueño. Acá informa sobre los estadios, lo voy a leer acá porque lo tengo más claro. Se han monitorizado los siguientes parámetros: electroencefalograma, frontal, central y occipital, electrooculograma, electromiograma submentoniano, flujo de aire nasal y oral, electromiograma del tibial anterior, posición corporal y electrocardiograma, ¿sí? Justo todo lo que veníamos hablando. Bueno. Pau, si podés pasar un minutito la anterior, si se puede ver. Sí. Ahí, si la arquitectura del sueño, ahí ponen la hora en que se apaga la luz y la hora en que se enciende la luz, ¿no? Sí. Y después ahí analizan, ¿no? La grabación, el tiempo que está en la cama, bueno, está todo el tiempo el paciente en la cama, sí. Pero, por ejemplo, fíjense ahí el tiempo de sueño total, cuánto fue, de 5 minutos, y la eficacia del sueño, ¿no? La eficiencia, perdón, del sueño, un 99,6%, ¿no? Sí. Todo eso, obvio que hay que verlo en lo que es el paciente, ¿no? La clínica del paciente, pero cómo todos estos datos nos están dando, además de todas las fases que vos estabas describiendo, ¿no? Sí, sí, sí. La quise traer porque, bueno, por ahí como es tan teórico verlo en la práctica, ¿sí? Es como un poquito más de más ameno, porque si no nos quedamos con todas las fases y bueno, esto es el resultado final de una polisomnografía, ¿sí? Va a ver qué eventos respiratorios por posición corporal, porque hay pacientes que duermen de costado, entonces, bueno, se ve eso, se describe, ¿sí? Este paciente durmió en supino, en el sueño REM, en el NREM, bueno, todo esto está, qué despertar estuvo, ¿sí? ¿Cuál fue el movimiento respiratorio en el sueño REM, en el sueño NREM? Fíjense la claridad y la especificidad de los datos, ¿no? Hablan de ronquidos, de índice de despertares ligeros, ¿sí? Acá abajo habla de los movimientos de las extremidades, o sea, habla de una complejidad y de un estudio muy completo, ¿sí? Solamente a modo de información, porque seguramente, a ver, dentro de una polisomnografía nosotros a los que podemos evaluar es pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño y poder ayudar en la colaboración de elegir una buena máscara,
que el paciente entienda lo que le está pasando, describir lo que es una apnea y poder, como equipo interdisciplinario, llegar a que ese paciente tenga un buen tratamiento y un tratamiento efectivo, ¿sí? Bueno, estas ondas son las que dan los sensores del electroencefalograma, del electrooculograma, de una banda torácica, del flujo termistor, solamente a modo de información, qué es lo que está pasando con este paciente, ¿sí? Bueno, y con respecto a la clasificación de todo lo que son trastornos de sueño, existen los insomnios, vamos a hablar de los trastornos respiratorios relacionados al sueño en esta charla, va a haber síndromes de apnea obstructivas del sueño, síndromes de apneas centrales relacionadas con el sueño, síndromes de hipoventilación relacionadas con el sueño, síndromes de hipoxemia relacionadas con el sueño, desórdenes centrales por hipersomnolencia y desórdenes del ritmo circadiano, sueño-vigilia, parasomnios y desórdenes de movimiento relacionados con el sueño. Fíjense la cantidad, ¿no? Y me parece que hay muchas subdivisiones de todo esto. Pero bueno, en este caso vamos a describir un poquito los trastornos relacionados al sueño, que este es un curso respiratorio, ¿no, Magui? Podemos resumir un poquito de todo lo que venimos aprendiendo en este curso que ya está pronto a terminar, ¿no? Bueno, con respecto a las consecuencias, que esto es importante, ¿cuáles son las consecuencias de un trastorno de sueño? Bueno, el paciente va a estar somnoliento durante el día, ¿sí? Va a tener una sensación de sueño, dolor de cabeza, cansancio, problemas de concentración, puede estar deprimido, mayor irritabilidad, impotencia, aceleración del ritmo cardíaco, hipertensión arterial, riesgos de accidentes cardiovasculares y muertes súbitas. Fíjense la cantidad de consecuencias de un mal dormir, ¿sí? O sea, desde un problema de concentración, que es lo que dijimos, un paciente que duerme bien al otro día puede trabajar mejor la parte de psicopedagogía, la parte de todo lo que es lo mental, ejercicios con psicopedagogía y poder entender mejor órdenes que le dan las kinesiólogas en el gimnasio. O sea, influye en un montón de actividades que se hacen en un centro de rehabilitación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a prometer o qué vamos a proponer para, como objetivo del tratamiento? Bueno, primero, resolver los signos y síntomas de esta enfermedad, vamos a restaurar la calidad del sueño, en lo posible, normalizar el índice de apnea y hipopnea, vamos a mejorar la saturación de la oxihemoglobina, vamos a reducir el riesgo de complicaciones y disminuir los costos también de la enfermedad, porque un paciente puede alargar la estadía en la clínica por justamente tener más trastornos a la hora de dormir, más lenta su rehabilitación, podemos decir así. Bueno, y lo primero que tenemos que entender que esto es de carácter multidisciplinario, que cuanto más personas entiendan y sepan del tema, más vamos a captar a estos pacientes y mejor vamos a poder tratarlos, ¿sí? Bueno, vamos a definir lo que significa un disturbio respiratorio del sueño. Vamos a decir que durante el sueño está asociado a apneas e hipopneas por obstrucción total o parcial de la vía aérea superior, ¿sí? Bueno, en estas imágenes podemos ver lo que es una respiración normal, el paciente inspira por la nariz, entra el aire y expira por la boca. Cuando hay una obstrucción parcial del flujo aéreo, el flujo entra, puede haber una obstrucción leve, puede haber un ronquido, ¿sí? Pero cuando hay una obstrucción completa, puede haber una apnea, ¿sí? El flujo que está en color azul
no pasa a la vía respiratoria y esto puede ser una complicación un poquito más grave si se, repite a lo largo de toda la noche, ¿sí? Bueno, ¿qué es una apnea? Una apnea es el cese de la respiración que ocurre hasta que se produce un micro despertar, ¿sí? Que reactiva la musculatura logrando su reapertura, ¿sí? El episodio apneico aparece cuando estos factores tienden a cerrar la luz de la vía aérea y que no puede contrarrestarse con la capacidad de los músculos dilatadores de la faringe o de los centros respiratorios que la mantienen abierta, ¿sí? O sea, debemos saber que esta apnea produce un micro despertar, ¿sí? Y que ese micro despertar a lo largo de la noche va a hablar de que el sueño no tiene una eficiencia o una arquitectura del sueño completa y que nos va a dar a la larga una consecuencia del mal dormir, ¿sí? Apneas obstructivas, como dijimos recién, es una cesación total del flujo inspiratorio por obstrucción parcial o total en la región orofaringia y que debe ser mayor a 10 segundos, ¿sí? También es independiente del esfuerzo muscular inspiratorio. Con respecto a la apnea central, se define como sensación de flujo total inspiratorio durante el sueño debido a una falta transitoria del estímulo neurológico central a los músculos inspiratorios. Por eso estas bandas que nosotros dijimos que poníamos a nivel torácico y abdominal nos va a servir para detectar estas apneas centrales. Las apneas... Me gustaría hacer una pregunta, a ver qué dice la audiencia. Sí. ¿Las bandas torácico abdominal funcionarían en una apnea central? No que me contestes vos, que dice la audiencia, ¿eh? A ver, ¿a dónde vemos? O sea, en una apnea central, las bandas torácicas van a funcionar, voy a tener una percepción, van a estar activadas, si los chicos o en pregunta, no sé, no me están contestando. ¿Dónde contestan? Me están contestando por pregunta, dice sí, Raquel, pero no sé si los chicos habilitaron, porque yo había dicho que deshabilitaran el chat. Sí, no hicimos preguntas. Sí. O sea que en una apnea central no está habilitado el chat acá. No, están contestando por las preguntas. Ah, bueno. Tengo respuestas. Estoy viendo, ¿eh? Dicen que sí, dicen que no. Claro. Hay cese de movimiento en la unidad central. Sí y no. Bien. Están ahí mezcladitas. Bueno, ¿vos qué contestarías, Fao? ¿Cuál sería la respuesta? Correcta. Que sí. A ver, todo sirve para que este paciente, vamos a leer primero de nuevo lo que es una apnea central, ¿sí? Dijimos que es una cesación del flujo inspiratorio durante el sueño, ¿sí? Entonces, si hay un flujo inspiratorio, vamos a ver que la banda tóraco-abdominal va a estar quieta, o sea, me va a dar, ¿no? Es lo, claro, a ver claro. Si se entiende, ¿eh? Debido a una falta transitoria del estímulo neurológico central a los músculos inspiratorios. Entonces, si no hay un movimiento paradojal que a mí me diga, hay una elasticidad torácica y está entrando el flujo, ¿sí? No hay información, ¿sí? De movimiento respiratorio. Y después, bueno, la sensación total de flujo inspiratorio que va a ser desde el termistor que yo tengo en la nariz, donde me va a definir si hay flujo o no hay flujo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
Claro, lo principal es que en la unidad central el diafragma no va a estar trabajando, ¿no? No va a haber drive respiratorio. Entonces la banda torácica no va a tener registro. Eso es algo, o sea, como que uno podría ver en la evaluación que vos que pusiste al inicio, una simple vista ya podría ver, ¿sí? Si es o no central, o si es central obstructiva, después se verá si es mixto, ¿no? Pero por lo menos si es central o no, no hay acción del drive diafragmático. Esto se define en lo que es la poligrafía respiratoria. A veces en las poligrafías respiratorias no solo vemos estas apneas centrales, sino que aparecen chain stock, aparecen cosas que no solo son trastornos de sueño, sino que puede ser patognomónico de algo neurológico. Respiración de Biot también hemos visto en informes de poligrafía. Bueno, y de a poco, a medida que vamos leyendo y actuando con esta información, vamos aprendiendo de los pacientes. Después nos enteramos de que tienen patologías neurológicas agregadas, estos antecedentes de hipertensión pulmonar. O sea, los pacientes que están en los centros de crónicos compran todos los números, decimos nosotros, para estar ahí. Son diabéticos, hipertensos, son obesos, tuvieron algo más, no son EPOC. Entonces, no son pacientes que lo mínimo que tienen son trastornos de sueño, ¿no? Después, como vos decís, los tenemos ventilados. Hay trabajos que por ahí los vamos a ver la próxima clase, que dice cuál es el modo ventilatorio para un paciente que puede dormir mejor a la noche, y un paciente va a dormir en soporte, un paciente puede dormir en un modo asistido controlado, ¿cuál de esos dos modos ventilatorios me va a dar a mí un paciente con un sueño reparador y un sueño mayor eficacia del sueño? Y bueno, lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Esta mixta, no sé si la dije. No, apnea... te interrumpí, Pau, perdón. No, no, bueno, una, ya terminamos con esto. Una apnea mixta es la combinación de una apnea obstructiva y central durante la misma fase del evento, y la hipopnea se define como la caída del flujo inspiratorio o movimiento tóraco-abdominal mayor a un 30% durante más de 10 segundos, acompañado con una desaturación mayor al 4% basal. A veces es un límite muy, muy preciso, ¿no? Lo que es la apnea, hipopnea, hay que definirlas muy bien, a veces se confunden, pero bueno, hay que hablar... Sí. El índice de apnea y hipopnea, ya lo hablamos, es la media del número de apneas y hipopneas, obstructivas, centrales o mixtas, por hora de sueño. Bueno, la normal es de 0 a 5, la leve es de 5 a 15 por hora, tenemos la moderada de 15 a 30 por hora, y la severa mayor a 30 por hora. Desde ya les cuento que todos podemos tener algún tipo de apnea y es normal, ¿sí? Es normal que tengamos algún tipo de apnea, pero bueno, cuando no solo tenemos apnea, sino que se suman hipertensión, si se suma obesidad y se suman un montón de otros factores, el médico especialista en sueño va a ir evaluando a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por medidas higiénico-dietéticas? Bueno, señora Gadieta, trate de tener un horario regular donde se duerme para que su fase de sueño sea regular, ¿sí? Es lo primero que te mandan los médicos especialistas en sueño, ¿sí? Y después veremos a ver qué más se puede hacer con estos pacientes. Bueno, este documento internacional de consenso, ¿sí? Sobre apnea del sueño, lo quise compartir porque, bueno,
En abril del 2021 se juntaron en Europa y en muchos países especializados en sueño, donde antiguamente nosotros hablábamos solamente de caracterizar al paciente por el índice de apneas o hipopneas. Entonces, primero se juntaron para decir que recomendar el uso de la denominación de apnea obstructiva del sueño y sus siglas AOS, y se considera AOS cuando se cumplen uno o dos de estos puntos que ellos vieron como importantes. Primero, la presencia de un índice de apnea hipopnea mayor a 15, predominantemente obstructivas, ¿sí? Cuando son obstructivas, ya hablamos de apnea obstructiva del sueño. Fíjense, mayor a 15. Antes dijimos 0,5 leve, 5 a 10 moderada. Bueno, ellos hablan ya mayor a 15, hablan de predominantemente obstructiva. Y después, la presencia de un índice de apnea, hipopnea, mayor a 5, acompañado de uno o de más de los siguientes factores. Como importantes, bueno, la excesiva somnolencia durante el día, que no tenga un sueño reparador, que haya un cansancio excesivo y o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño y que no es justificable por otras causas, ¿sí? O sea, bueno, esta Sociedad Española de Neumonología y Toráxica son referentes en todo lo que es sueño, entonces sacamos este documento de ahí y más adelante vamos a ver un poquito más de lo que era de la información que nos dieron. Bueno, cuando hablamos del cierre y de la apertura de la vía aérea superior, hay predisposición en el cierre por la anatomía y la colapsabilidad. Esto hablamos mayormente de pacientes obesos, y con respecto a la apertura, vamos a tener actividad muscular y de los centros respiratorios que van a salir a, vamos a decir, a, se activan cuando hay un colapso o cuando hay un cierre de la estructura más lábil, que es la faringe, al cerrarse, ¿sí? Entonces, frente al cierre predominan factores anatómicos o musculares deficitarios, ¿sí? Eso con respecto al cierre de la luz de la vía aérea superior. ¿Qué me va a dar este cierre, este cierre parcial? Bueno, hipoxia, hipercapnia, arousal, que son los despertares, presiones pleurales negativas y una actividad neurovegetativa. ¿Qué tenemos que entender acá? Que va a haber cambios biológicos, va a haber inflamación, va a haber un estrés oxidativo, con respecto a la genética, hay más riesgos genéticos, o sea, si mi padre tuvo trastornos de sueño, generalmente va a haber un hijo con trastornos de sueño, ¿sí? Y como dato importante, en este documento científico hablaban de la población en general de un 6 a un 8% que la población sufre de apneas obstructivas del sueño, ¿sí? Con consecuencias y síntomas de esta enfermedad. ¿Qué va a ser? Hipertensión, cardiovascular, neurológico, metabólico, ¿sí? Bueno. Cuando hablamos de SAOS o apneas obstructivas, tenemos que hablar de hipoxia intermitente, cambios en la presión intratoráxica, que me va a dar, bueno, cambios neuroendocrinos, cambios hemodinámicos, fragmentación del sueño, ¿sí? Y todas las consecuencias a nivel de efecto cardiovascular, de un efecto metabólico, efectos neoplásicos. Bueno, sepan que los trastornos de sueño tienen relación en melanomas de piel, ¿sí? Por eso hablan de efectos neoplásicos. Hay estudios que tienen predisposición pacientes que tienen melanomas de piel a sufrir más trastornos de sueño. Esto como lo leí en un lugar y decís, wow, ¿no?
¿Cómo esto puede estar relacionado? Y sí, hay cada vez más estudios que presentan estos datos. Efectos neurocognitivos, demencia y depresión. Y este es un tema que me gustó mucho a mí, que es la accidentabilidad. Esto habla de un paciente que se va durmiendo mientras maneja, es un paciente que va a generar más accidentes de tránsito si no es tratado. Por eso, por lo menos en nuestro país, Argentina, se han presentado proyectos de ley donde hablan de que esto debe ser tratado como España. España es uno de los países donde más se tratan estos temas, pero lo tienen como ley gubernamental, ¿no? Como varios lugares para tratar estos pacientes y diagnosticarlos y tratarlos. Si no, directamente no se les renueva un carnet de conducir, y estos pacientes, al llevar un carnet de tratamiento, pueden renovar su licencia. Eso en Argentina, por lo menos, tuvo mucha traba a nivel de sindicatos, de camioneros y demás, y bueno, no se pudo lograr. Está en el Congreso. La AMR en la Argentina tiene mucha incumbencia, se juntaron muchos referentes de sueño, pero no lograron mucho con este tema, y bueno, seguiremos adelante para seguir apoyando, porque es muy importante, sobre todo para disminuir los accidentes que tienen que ver con que el paciente se duerma al volante, ¿sí? Sí, en este tema las empresas privadas, sí, que tienen una logística de distribución, sí hacen estudios de laboratorio de sueño a sus conductores, sí, porque justamente es un objetivo de seguridad, ¿no? Todas las empresas privadas lo hacen. Bueno, en ciertos sindicatos seguro que habrá otros conflictos también, ¿no? Pero por lo menos en Argentina, no sé cómo se verá esto en los otros países, ¿no? Si está tan reglamentado, ¿no? Pero por lo menos acá en Argentina las empresas privadas de logística hacen a sus choferes el laboratorio de sueño, ¿no? Sí, sería interesante avanzar un poquito más. Sí, imaginemos que también, disculpame, Pau, que si estamos hablando de un 6 a 8% de la población susceptible de tener esta patología, ¿cuánta población subdiagnosticada o no diagnosticada hay? Digamos, es un tema que no, digamos, ya todo el mundo sabe los factores de riesgo de enfermedad coronaria, pero no está, digamos, en la población común o que no está en el medio el concepto de la posibilidad de tener una enfermedad de sueño. Me canso, me duermo durante el día y bueno, sí, estoy cansado, es el estrés, y no se les cruza por la cabeza hacer la consulta pensando en la posibilidad de una patología del sueño, y recién a nosotros nos ha pasado diagnosticarlo después que tuvieron el ACV. Y uno se pregunta, ¿hubiera podido ser evitado ese ACV si este paciente hubiera tenido previamente un estudio de sueño y hubiera tenido un buen dormir? Digamos, quizás el objetivo de esta clase es si sirve para despertar conciencia, ¿no? Del subdiagnóstico de esta enfermedad que puede traer aparejada tantas otras enfermedades, porque parece ser una enfermedad que pasa cuando no nos pasa nada, que es cuando dormimos. Es como muy loco, ¿no? Y otra cuestión también con respecto a esto de la falta de diagnóstico, bueno, previo a la pandemia había muchos controles en los choferes de media y larga distancia, de ómnibus, porque era donde más se notaban los accidentes viales, ¿no? El exceso de trabajo, las horas de trabajo, entonces hubo mucho control, bueno, por supuesto con el cambio de la pandemia, pero eso en Argentina se vio reflejado, ¿no? Ese control, y los choferes llenaban planillas, y si no cumplían con las horas de descanso, en esos pacientes, esas personas no podían conducir el micro, ¿no? Así que, bueno, como que se han intentado, pero es como dice Paula, las limitaciones, y después al no establecer leyes, dejan todas estas cuestiones con muchos claroscuros, y después surgen cuando suceden los accidentes, ¿no? Entonces, por eso está muy bien registrado que la accidentología es la que nos llama la atención. Así que, bueno, importante, ¿no? Para que todos tomemos conciencia de eso. Gracias. Tal cual, tal cual. Bueno, falta poquito, no se me duerman.
Bueno, cuando tenemos sospecha clínica de SAOS, ¿sí? O de, dijimos, de apnea obstructiva del sueño. Bueno, acá está más o menos un algoritmo de cuando, si tenemos un índice de apnea y hipopnea menor a 5, ¿sí? Valorar por poligrafía respiratoria, o un índice de apnea mayor a 5, apnea obstructiva. Bueno, nada, datos. Lo que está bueno de estos datos es, como vos habías mostrado, Pau, los polígrafos, más que nada el de Resmed, sí. Tiene el apnea-lin, en la cual es una nube, en la cual uno puede descargar y poder analizar, ¿sí? Que eso seguro lo vemos en el clase que viene, en la cual se puede analizar minuto a minuto todo ese dormir del paciente, ¿no? Entonces uno ahí puede registrar si hay hipopneas, si hay apneas o no. Pero también a veces uno piensa lo siguiente, ¿no? Que ahí me gustaría darle la palabra a Sebi, porque, a ver, si tenemos todos los elementos, es fácil, pero no es fácil. Hay que estar capacitado, ¿no? Pero si tenemos un polisomnógrafo, tenemos un laboratorio de sueño, tenemos un polígrafo, todo, podemos tener todos estos datos, capaz, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, ¿no? Que capaz eso también hay que pensar, como siempre lo hablamos del inicio, ¿no? De cómo podemos, o qué signos tener cuando estamos sin todos esos elementos, ¿no? Porque a veces eso pasa también, ¿no? Que a veces estamos haciendo un domicilio o estamos viendo un paciente, yo quiero decir, un domicilio capaz en forma esporádica, o estamos tratando en forma ya continua un paciente en el domicilio, ¿qué signos capaz tener como para decir, este paciente me parece que está con un trastorno, ¿no? Porque como para arrancar desde lo más básico hasta lo que vos marcaste, Pau, de la polisomno, que es el gold standard, ¿no? Pero ¿cómo lo manejás vos, Celi, o cómo lo manejan ustedes que trabajan más en domicilio, ¿no? Que no en una institución, sí. ¿No? Eso estaba por decir, Maggie, ¿no? Con respecto a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la polisomnografía en las enfermedades neuromusculares suele confundir porque el índice de apnea y hipopnea, o sea, está pensado para la apnea obstructiva del sueño de diferentes causas. Los enfermos neuromusculares hipoventilan, tienen valores más bajos en cuanto a su volumen corriente porque los músculos respiratorios sufren y tienen hipercapnia. Entonces, este índice de apnea y hipopnea suele concluir tantas apneas, entonces como resultante a los pacientes le indican un CPAP, es decir, un dispositivo que solo abra la vía aérea cuando los pacientes necesitan ventilarse. Entonces a veces es mucho más fácil solo tener unos gases en sangre. Si los niños son muy pequeños y nosotros vemos que tienen muchos despertares y que no tienen crecimiento, la hormona del crecimiento se segrega durante la noche. Entonces, los pacientes neuromusculares pequeños, cuando vemos que tienen alterado el desarrollo y el crecimiento, ya sabemos que no duermen bien, no comen bien. Entonces, con signos clínicos ya se le indica el dispositivo de soporte ventilatorio nocturno. No hace falta a veces la polisomnografía, además que los lugares para dormir no siempre son los adecuados, estos pacientes tienen escoliosis, no tienen el colchón apropiado, además de, bueno, muchos lugares también con respecto a los pacientes neuromusculares hacen los estudios sin los dispositivos que estamos usando para ventilarlos. Entonces, no vale la pena hacerle un estudio del sueño a un paciente que sabemos que duerme mal, que hipoventila, sin su dispositivo, ¿no? Entonces, a veces nos guiamos con otras cosas básicas como medirle la saturación, unos gases en sangre, con el solo hecho de saber que tiene la capacidad vital forzada o simplemente una capacidad vital del paciente disminuida y un pico de flujo bajo, ya con eso y los signos clínicos se pueden indicar los dispositivos de ventilación, no los de apertura en la vía aérea. Y de hecho, nos ha pasado muchos pacientes llevarlos a centros, digamos, de alta complejidad y solo haber visto que a pesar de tener enfermedades neuromusculares graves, solo mirarle el índice
índice de apnea y hipopnea. Entonces, por eso es la confusión. Así que gracias, Maggie, por darme esta oportunidad. A veces nos guiamos con el simple hecho de ver que los pacientes tienen hipercapnia, más que están dormidos, no tienen rendimiento escolar. Ya con eso y más cuadros respiratorios a repetición, eso habla de que el paciente ventila mal de noche en las enfermedades neuromusculares, ¿no? Así que bueno, gracias por la oportunidad. Perdón, Pao, por interrumpir. No, por favor. Porque la idea es esto, ¿no? Porque a veces uno se entusiasma a decir, bueno, sí, este es el gol estándar, ¿no? Pero a veces decimos, bueno, vayamos a lo básico, ¿no? A la clínica, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Y poder resolverlo a veces simplemente, a veces en un paciente en una clínica de rehabilitación, uno hablando con el familiar, principalmente la pareja, ¿no? Que te dice, sí, ahí me da un montón de susto, me ha dado susto, porque ya está internado el paciente, ¿no? Me ha dado susto porque muchas veces deja de respirar y yo me despierto y cuento y después reacciona. Y uno dice, pero ¿cuántas veces en la noche usted se despertaba por causa de su pareja? Y capaz te dicen, y yo casi no dormía porque lo hacía 10 veces en la noche o lo hacía 5, ¿no? Y ahí decís, o sea, ya decís, tiene apnea, o sea, tiene alteración del sueño, ¿no? Después decís, hagámosle un estudio, pero ya con ese comentario te dijo mucho, ¿no? No sé qué opinan Gaby y Marce, ¿no? En este caso. Sí, en general el diagnóstico presuntivo de apneas de sueño lo hace la pareja. Y tenés a dos enfermos, porque tenés a uno por apnea obstructiva y al otro por alteración del sueño por supresión. Es todo un tema. Y interrogar a la pareja es muy interesante cuando uno tiene sospecha, ¿no? Sí, sí. Sí, la pareja te va a dar muchos datos. Sí, Gaby, decime. Lo mismo que iba a decir y lo mismo que dijo Marce, tal cual, es eso. Sí, o sea, interrogar al familiar, en este caso, bueno, me imagino, Celi, que vos interrogarás a los padres, ¿no? O a la madre, o al tutor, en este caso, ¿no? Según como sea, que te cuenta, y ya con eso ya decís, listo, ya tu sospecha se confirma, vayamos a ver o a un polígrafo, o bueno, como vos decís, Eli, veamos un estado ácido base, veamos qué es lo que nos lleva, ¿no? Pero es muy importante que el paciente es un todo y que tenemos que aprovechar todos los datos que nos puede dar la familia y más en este caso el que duerme, ¿no? El que está durmiendo más. Y lo más, me parece también más importante es tener en cuenta de que a veces la gente le es normal todo esto y no presta atención, pero es muy importante también los cambios conductuales generales que generan todas estas cosas y los cambios, porque vos normalizás todo, hay veces que normalizás todo y no es así. Sí, exacto. Más que uno lo ve como una película de afuera, ¿no? Que no esté inmerso en esa familia, ¿no? Que es normal que ronca, es normal que se despierte, o sea, que es normal no dormir. Lo hizo toda la vida, te dice. Claro, bueno, tal cual, dice, claro, me casé, ya, ¿no? Sí. Está normalizando todo. Claro, exacto. Bueno. Sí. Tal cual. Bueno, falta poquito, ¿eh? Bueno, esta es una pregunta que estaba dentro de los planes para hoy. ¿Cuándo sospecho un trastorno de sueño en una clínica de rehabilitación? Primero dijimos que en esta clínica de rehabilitación actúa un equipo interdisciplinario que puede ser diagnosticado por kinesiólogos respiratorios, motores, terapistas ocupacionales, psicopedagogía, psicología y nutricionista, ¿sí? Con respecto a los kinesiólogos respiratorios, bueno, como ustedes dijeron, la saturometría, el kinesiólogo que está de guardia, bueno, puede evaluar si este paciente tiene unas pausas durante la noche. Los kinesiólogos motores que reciben este paciente con algún tipo de somnolencia y que no me respondió
un ejercicio, no entendió nada, vino con la cabeza para abajo. No sé si les habrá pasado, chicas, pero es muy común. Pero claro, le prendieron la noche, le prendieron la luz, lo bañaron a las 3 de la mañana, le dieron mal la medicación, ¿no? Le dieron antes la medicación o le dieron más tarde, bueno, todas esas cosas que suelen pasar en los centros. Con respecto a psicología, bueno, quiero decir que en el centro donde trabajo se organizaron talleres con la psicóloga para que, una vez diagnosticado este paciente y una vez instalado el equipo de ventilación, el paciente acepte primero que tiene un trastorno ventilatorio, porque diagnosticamos de la mejor forma, lo llevamos al mejor laboratorio de sueño, tenemos el diagnóstico, tenemos el mejor equipo, tenemos la mejor máscara, el paciente no lo quiere usar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema, tenemos que solucionarlo, y psicología, por lo menos a mí en la clínica, ha ayudado un montón de cómo aceptar, y después cuando los pacientes empiezan a aceptar el tratamiento, se dan cuenta que tienen una mejor calidad de vida, se llevan los equipos a su casa, y después con el tiempo, bueno, nos enteramos que lo siguen usando, que es lo mejor que les puede pasar. Bueno, los antecedentes personales, como dijimos, hereditarios de este paciente pueden ser importantes para diagnosticar un trastorno de sueño. El paciente que tiene una somnolencia diurna excesiva puede posiblemente tener un trastorno de sueño. No digo un solo día porque se quedó mirando, no sé, el partido X y no durmió bien. Hablo de una somnolencia diurna excesiva mayor a 2 o 3 veces que viene al gimnasio dormido. Bueno, ese paciente hay que mirarlo, mirarle la medicación. Y si en todo caso corroboramos que este paciente algo más tiene, poderle hacer, como dijo Celi, una gasometría arterial, ¿sí? El deterioro cognitivo, bueno, terapista ocupacional, psicopedagogía, kinesiólogos motores, che, no me cumple una orden este paciente, no sigue las consignas, hay algo cognitivo en este paciente, quizá posiblemente sea un trastorno de sueño, y no un ACV nuevo, y no un algo más complejo, el paciente no está durmiendo bien, por eso preguntarle cómo está durmiendo, ¿sí? Es un hábito que yo tengo cuando cruzo los pacientes por el pasillo y le digo, ¿durmió bien? ¿Cómo está durmiendo? Y la verdad que hace días que no duermo, ¿y qué le pasó? Y bueno, me dejan la luz prendida, me vienen haciendo el cateterismo a las 2 de la mañana. Es preguntar, el que no pregunta no sabe, digo yo, y es una forma de corregir estas pequeñas cosas que son importantes y son fáciles de corregir, ¿sí? Con respecto a evaluar y retirar medicación, bueno, sabemos que estos pacientes vienen de las terapias intensivas con un montón de psicofármacos medicados por delirio, medicados por pánico, medicados por sueño. Cuando el paciente empieza a mejorar y a regularizar el sueño en la clínica, hay medicación que hay que sacar. Y nosotros somos los que tenemos que decir, bueno, che, me parece que la dosis, ¿cuánto tiene de esta medicación para el sueño? Y 2 miligramos, se puede ir bajando porque viene muy dormido este paciente al gimnasio. Bueno, será cuestión de evaluar si tiene dosis excesiva de medicación para el sueño, que habitualmente la tienen, y poder ir bajando de a poco y normalizar la farmacología del paciente. Bueno, como última instancia, evaluar un diagnóstico de sueño, lo que hablamos de la poligrafía como estudio más simple, y la polisomnografía en caso de tener, bueno, algo un poquito más complejo. Cuestionarios de Epworth y de Berlín, vamos a hablar en la próxima clase, son cuestionarios que nos ayudan o nos orientan en esta anamnesis o historia clínica del sueño, para ver si este paciente tiene predisposición a sufrir un trastorno de sueño, y que nos va a ayudar junto con otros
otras partes de la historia clínica a definir si este paciente es candidato a hacer una poligrafía en su primera instancia o una polisomnografía en otra instancia. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte de la clase y muchas gracias. No, muchas gracias, Pau. Pero algo importante creo que es, a ver, una cosa es que nosotros podamos lograr llegar a inferir y hablar con el médico y poder diagnosticar un trastorno de sueño, poder colocar algún equipo o ver qué es lo que le diga, como dice Celi, ¿no? Para ventilar o un CPAP, o sea, ver cuál es lo ideal para ese paciente. También evaluar la parte socioeconómica y todo lo que siempre decimos, ¿no? De ese paciente para que. Y también es seguir al paciente para ver si se adapta o no al tratamiento de esa solución para que logre un buen sueño, ¿no? Que la adaptación, ¿no? A ese buen dormir, ¿no? Porque muchas veces se le da todo, se le da el equipo, se le da esto y chao, como que el paciente se va y después lo llaman a los 5 meses y no va a estar adaptado, y lógico, porque si un paciente tiene que adaptarse a una máscara de BNI, a un flujo determinado, y hay que ir trabajándolo y ver la titulación de las presiones, ¿no? Que eso también es muy importante, no solo evaluarlo y diagnosticar, sino seguir su adaptación, ¿no? al tratamiento. Diciendo, digamos, digamos, parafraseando lo que decís vos, Maggie, a nosotros nos ha pasado más de una vez recibir un paciente en el centro de rehabilitación que te dice, sí, yo tengo el aparato. ¿Cuánto hace que lo tiene? 5 años. ¿Y cuántas veces lo usó? 5 veces. Entonces, vos le pedís que traiga el aparato, pero tenés que hacer de vuelta todo el estudio, porque pasaron 5 años, y quizás en 5 años engordó o bajó 10 kilos, le cambió la forma de la cara, usa barba, tiene una parálisis facial, no sé, digamos, hay que entender que una vez que se instaura el tratamiento para el sueño, que supongo que Pau vas a hablar algo de eso en la clase que viene, pensar en que hay que diagnosticar, indicar, y sostener el tratamiento en el tiempo para que sea efectivo. Claro. Yo en este momento tengo 2 pacientes con BiPAP nocturno que tuvimos que rearmarle todo con el equipo que trajo de la casa, porque no lo usaban en la casa. Sí. Y es una pérdida de dinero, de recursos, de equipos que podría usar otra persona, digamos. Ya después entramos en todo lo económico general, ¿no? Porque la disponibilidad de equipos tampoco es infinita, ni todo el mundo puede afrontarlo. Los alquileres de los equipos, ¿no? Y además, como vos decías, Marce, capaz ese paciente que te ingresó fue por un ACV porque no siguió el tratamiento adecuadamente y se tuvo una alteración neurológica, cardíaca, o sea, y vos decís, capaz si lo hubiera usado, no llegaba a eso, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Cómo fue la cosa, la historia, ¿no? Pero es lo que pasa. Tal cual. Tenemos acá unas preguntitas. Dice, ¿cómo influye el bruxismo en el sueño? Oh, interesante. Sí. Bueno, hay dispositivos orales, ¿sí? Que son para agrandar, decirlo así, la musculatura de la boca. ¿Se escucha? Sí. Ah, pensé que... Bueno, y a través de eso mejorar, porque acá el que, bueno, hay osteópatas que también trabajan todo lo que es trastorno de sueño, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver con la anatomía, la lengua pierde tono, se va para atrás, entonces, bueno, poder tratar el bruxismo es importante. No tengo casos específicos con bruxismo, pero he leído que algunos dispositivos orales mejoran o mejorarían la apnea obstructiva del sueño. Son equipos, ¿cómo se llama? No hay un estudio muy serio,
por decirlo así, sobre por ahí apneas leves, sí, fueron tratadas con dispositivos orales, pero no apneas complejas o apneas de tipo obstructivas complejas, me parece que no funcionaron bien. ¿Eh? No sé si se entendió la respuesta, pero el tratamiento del bruxismo me parece que es una cosa y el tratamiento de los dispositivos orales que vienen para el sueño es otra, ¿no? No tengo además, mucha experiencia. El bruxismo también es algo psicológico, o sea, también un estado de ansiedad, ¿no? No es, o sea, también hay que trabajarlo por ese lado, ¿no? No es solo algo del sueño puramente, ¿no? Sí, yo tengo entendido que por lo menos el último tratamiento para el bruxismo es el Botox, ¿sí? Ya dejan de darle estos dispositivos orales y algunos utilizan el Botox. No sé si alguna de ustedes sabe algo más. No. Yo sí, porque tengo bruxismo, hice las dos cosas. Tengo dispositivo oral y me tuve que hacer Botox en los maceteros, aparte de osteopatía. Por lo menos mi odontólogo me indicó el tratamiento combinado. ¿Y cómo te fue? Bien, lo que pasa es que el Botox todos sabemos que tiene una duración y la idea es que vos trabajes con el dispositivo cuando relajaste los músculos maseteros. Esto fue gracias al COVID, digamos, el bruxismo se lo debo a trabajar en COVID. Pero sí, te hacen en los maseteros. Uh-huh. Y eso, sí. La verdad que yo inicialmente noté un mejor dormir, en realidad un mejor despertar, porque me dolían las temporomandibulares, ¿no? Hablando de cuestiones personales ante 500 personas. En realidad a mí lo que me indicaron es, mientras vas relajando, seguí utilizando la placa para que se vaya acostumbrando, y bueno, va. Claro. Despacio, pero va. Bien. Claro, no. Sí, podría haberlo usado en otro lado el Botox, no me lo comí. Sí, realmente, no sé, a ver. Pero, ah, sí. Un tratamiento combinado sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, hay que... Hablo de experiencia, no porque haya leído, o sea, no, digamos, me dejé llevar por mi odontólogo. Bien, o sea, tenemos mejor que la experiencia propia. Pero... ¿viste? Mirá, qué bien Marce, nos aclaró un montón. Igual te cuento que si vos buscás dispositivos orales para odontología, existen, ¿sí? Pero yo tengo entendido que solamente tratan apneas leves, ¿sí? Sí. Y también son muy caros y no tienen un estudio como serio para poder decir, bueno... es mejor un dispositivo oral que un equipo de ventilación no invasiva, ¿no? Lo que pasa es que a veces necesitas presiones muy altas para abrir la vía aérea en la apnea obstructiva, y el dispositivo intraoral no logra despegar. No sé si se acuerdan a la gente que nos está escuchando, cuando mostraste el dibujo, Paola, del individuo, sí, acostado, que cae la lengua, cierra la orofaringe, cierra todo lo que sería la encrucijada orofaringia. No sé si tenés ahí el dibujo. Muchas veces, el dibujo 3 donde dice obstrucción completa, muchas veces se necesita una gran presión positiva para poder despegar el paladar blando y la lengua, ¿sí?, de la pared posterior de la faringe, para poder abrir esa vía aérea y respirar. Entonces, generalmente los dispositivos intraorales, algunos funcionan solamente porque logran que no caiga tan atrás la lengua. Disminuir la retropulsión lingual sería. Si eso es leve, pueden llegar a andar. Pero en general, muchas veces, sobre todo, si encima, aparte de la caída lingual, de la relajación o la hipotonía del paladar blando, le sumás a una persona obesa con un cuello muy voluminoso, que al acostarse todo eso pesa hacia atrás, el dispositivo intraoral no suele ser suficientemente efectivo. Y sumado también como tenga su columna cervical, ¿no? A todo eso, más sí. Sí. Por eso la evaluación es tan multidisciplinaria, ¿no? Claro, sí, no solamente colocar el dispositivo de su usación
más en hilos, todo mejor todo. general. Claro. Es muy importante y me gustaría saber la experiencia de Marce con el osteópata, ¿no? Porque también, bueno, bueno, hacen su el osteópata, en realidad yo con el osteópata fui, vos fíjate que fui antes, me pensó que mi problema estaba en los pterigoides. Claro. Y me evaluó, yo tenía bien los pterigoides y mal los maseteros. Entonces de ahí, o sea, yo del odontólogo me hice tengo la placa para dormir, del odontólogo fui al osteópata y el osteópata me dijo, mira, los pterigoides los tenés bien, es un tema de macetero. Entonces el Botox fue a maseteros directamente. Mira, mira. Bueno, acá están preguntando mucho por qué los odontólogos se están hablando de apneas y todo. Hoy en día los odontólogos, ¿sí? Como los otorrinolaringólogos, están trabajando todo lo que es apnea y hasta indican equipos de CPAP y todo. O sea, hoy en día no es solamente del neumonólogo esa parte, ¿no? Así que... Los creadores de este dispositivo oral, si los van a buscar en Google o en cualquier, fueron odontólogos, ¿sí? O sea, los primeros que ven, y después se habrá sumado un neumonólogo o algún especialista en sueño, para darle una solución a esto, que era, por ahí, empieza en la boca, ¿no? Por decirlo así, empieza en la... porque también dentro de lo que es trastorno del sueño existe la resistencia de la vía aérea superior, que lo que dice Marce, a ver, el obeso requiere presiones altas de ventilación, y empezamos con la resistencia de la vía aérea superior, ¿no? De la evaluación de si el paciente tiene narinas en buena posición, tiene amígdalas normales, tiene amígdalas grandes, que eso es lo que pasa en los niños, a veces son niños que no respiran bien y operándolos de las amígdalas ya solucionan el trastorno de sueño. Entonces, empezando por la nariz, o sea, todo lo que es resistencia vía aérea superior, y a ver, un paciente que va al odontólogo y el odontólogo le dice, mirá, tenés una cavidad muy chica, tenés un Malampati 4, o sea, está bueno que consultes, ¿no? Ojalá que haya odontólogos que puedan mirar eso y activar más esto del sueño que va a mejorar la calidad de vida de muchos. No puedo hablar mucho más de los dispositivos porque no tengo mucha experiencia, solamente leí que existen, que tienen, algunos se corren, ¿no? Uno puede ir con un tornillo abriendo, pero sé que solamente tratan apneas leves. Sí, yo no he tenido pacientes con esos dispositivos. Directamente todos van a CPAP. Acá igual hay una pregunta interesante hablando de eso, de CPAP, que hay dos preguntas que van a lo mismo, que ¿en qué patología usás CPAP y en cuál BIPAP? Para la próxima clase. No spoileemos el próximo capítulo. Próxima clase. Bueno, no, ahí vamos a estar hablando de tratamiento ventilatorio para patologías, ¿sí? La más común que nombramos hoy es la apnea obstructiva, ¿sí? Pero en algunos pacientes obesos que no logran, como dijo Marce, vencer la resistencia de la vía aérea superior. Y no se olviden que este aire o esta ventilación tiene que llegar al tórax, ¿sí? O sea, nos estamos olvidando de dónde se va a realizar el intercambio gaseoso y pulmonar, que es la ventilación, tiene que llegar hasta abajo, ¿sí? Por eso, dentro de lo que es el diagnóstico de sueño, existe... una noche partida se llama, donde el paciente va a dormir con la máscara, con el equipo, y se titula en un laboratorio de sueño cuál es la mejor ventilación para ese paciente. Cuando la ventilación de CPAP en un paciente con apneas obstructivas supera los 14 de PIP, puede haber una binivelado, ¿sí? Puede haber un binivelado
un modo binivelado para que esa ventilación sea más efectiva para ese trastorno del sueño, ¿sí? O sea, es muy difícil llegar a tener 14, 16 de PIB y que el paciente lo tolere bien. Sería lo ideal, pero a veces logran ese modo binivelado. No puedo decir mucho más, pero ya hoy hay año a año equipos inteligentes, Maggie por ahí me va a ayudar en esta, que hay ventilación alveolar, ¿sí? O sea, hay ventilación minuto de los pacientes, ya existen, hay, ¿cómo se llama?, volumen asegurado para estos pacientes neuromusculares. Entonces, yo coloco un modo ventilatorio donde tengo un volumen asegurado del paciente, más presiones de soporte que va a ir jugando durante toda la noche, ¿sí? Entonces, ese paciente va a estar ventilado con un VT asegurado y va a ir durante la noche variando esa presión de soporte, ¿sí? Ya llámelo ventilación minuto demás. Pero bueno, para la próxima clase por ahí nos extendemos un poquito más. No sé si está contestada la pregunta, Maggie, ¿vos qué decís? Sí, sí, si no nos metemos en la clase, posterior a que vas a hacer. Aquí hay una pregunta que si, como para ir terminando, para no terminar siempre a cualquier hora, si el sensor de flujo, ¿no? ¿Se le coloca un filtro o es descartable si es por paciente? Pregunta. Sí, a ver, a partir del COVID me parece que todo es descartable, ¿no? Bueno, de por sí era descartable, ¿no? No solo por COVID, es por paciente, ¿no? Eso es por paciente, a no ser que tengan una buena enfermera de control de infecciones y se pueda sumergir en glutaldehído, porque los que hacemos FES o fibro, bueno, eso se lava, ¿no? Con detergentes específicos se logra una buena limpieza, pero tengo entendido que son descartables. O deberían ser, por lo menos en las poligrafías respiratorias, son descartables. Bueno, pues hay muchas preguntas que la vamos a contestar, que vamos a pedir que nos manden, porque es más que nada para la próxima clase. Igual Ramiro acá tiene también, va a ser otro caso para 500 personas, Marta, para que vos no te sientas mal, que mandó acá que dice una poli y tiene sus índices de apneas y hipopneas, pero más que nada eso va a ser como resolver la clase que viene, porque es como para ver qué tratamiento hacemos con ese, con vos, Ramiro, a ver qué podríamos hacer. Así que bueno. Rami, la próxima manda una foto de la poli y la analizamos entre todos. Claro, que eso, pues si podés mandarlo, mejor. Tipo trabajo práctico. Claro. Como caso, ¿no? Está así planteamos casos. A mí me gustaría que para la próxima clase me cuenten si hay alguno que hace en su país trastornos de sueño, si hay alguna legislación que permite, ¿no? Nosotros acompañamos en un equipo interdisciplinario a neumonólogos, a especialistas en sueño, donde el kinesiólogo respiratorio, a ver, logra la mejor adaptación de ese paciente porque conoce los modos ventilatorios, conoce cuál es la fuga ideal para esa máscara. Hablamos en la clase de interfaces de el distribuidor debe proveer esta información de cuál es la fuga ideal para esa máscara. Entonces, toda la información está presente y debemos conocerla para mejorar nuestra interdisciplina con el médico, ¿no? Buenísimo. Ahí yo mandé mi mail para no mandar el mail de todos, para que nos manden las tareas para el hogar, que nos mande, como dice Marce, la polisomno de Ramiro, creo, y lo que vos preguntaste, Pau. Aquí nos pueden contestar un poco y así podemos, además en la clase que viene,
tener más interacción con todos, ¿no? Y Ramiro, damos por hecho que autorizás que utilicemos tu caso como uno de los ejemplos. Ah, me parece que sí, pues ya desesperado, Ramiro. Autorizado puso ahí, ya está. Buenísimo. Qué bien, Ramiro. Gracias. Qué bien, Ramiro. Qué bien. Bueno, Ramiro, vos ni te había preguntado, directamente sabés el caso. Maggie, vos querés decir que la próxima clase es la última. Contame. Sí, la última, bueno, la clase que viene vamos a terminar con la parte de sueño, por eso algunas preguntitas no las contestamos porque es más que nada de tratamiento y o esto del smartphone que detectan los ronquidos, que es un poco que va a hablar también Pau, como para eso, por eso no la quisimos contestar. Vamos a terminar de sueño, vamos a hacer un poquitito más, después vamos a hacer casos clínicos, en los cuales vamos a unir todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? En la cual vamos a interactuar todos, y luego terminada la clase, le vamos a mandar, bueno, antes de terminar la clase, diríamos, le vamos a mandar un link, donde ustedes van a resolver el examen final, en la cual le va a dar ya el puntaje, si están aprobados o no, ¿sí? Son preguntas que van a ser preguntas de las clases, nada, no van a ser preguntas específicas de cuánto es el índice, o sea, nosotros lo que queremos, como dijimos al inicio todas nosotras, es que conozcan este mundo del paciente crónico y que sepan que existe y que sepan que hay que seguir trabajando todo en conjunto, así que las preguntas van a ser generales, no vamos a ir a nada específico, ¿sí? Para que se queden tranquilos. Así que bueno, el próximo miércoles, entonces dentro de 15 días, va a ser el último encuentro. Así que bueno. Así que eso es. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Chau, chau. Chau, buenas noches. Chau, chicas. Buenas noches.